una física china estadounidense cuyo nombre muchas personas nunca han escuchado, pronto compartirá un raro honor típicamente otorgado a los grandes del campo. Einstein, Fermi, Feynman. El 11 de febrero del 2023, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Servicio Postal de Estados Unidos emitió un sello conmemorativo de Chen Xiongwu, anunció el servicio. En 1956, Wu probó esencialmente que el universo distingue su mano derecha de su izquierda. Wu, quien murió en 1997, a los 84 años, nunca recibió un premio Nobel por su demostración del efecto llamado violación de la paridad. En cambio, se encuentra entre las mujeres que muchos científicos creen que el comité del Nobel pasó injustamente por alto. Fue un experimento increíblemente importante y ella era una científica increíble, dice Melissa Franklin, física de partículas de la Universidad de Harvard. La Biblia cuenta de un joven pastor que no fue tomado en cuenta para un acto especial, pero terminó siendo el rey de su pueblo. Aunque muchos se olviden de usted y no lo tomen en cuenta, Dios no se ha olvidado de usted. Reconózcalo en su corazón y disfrute de una vida plena.